La verdad que estamos esperando todavía que la señora fiscal saque el requerimiento de elevación de la causa a juicio, que es, sería pasar a la segunda etapa del plenario. Esto es con respecto a la causa de mi defendida, que es Shirley Cordero. Respecto a la otra causa, de la otra víctima, yo no puedo dar información ya que no soy su abogada, pero sí sé, porque ha salido en los diarios, que ha sido fichado, pronto areado también, por el delito, graves delitos de abuso de autoridad, de abuso sexual con acceso carnal y de privación ilegítima de la libertad. Por ese motivo, el día de la fecha ya confeccionamos un pedido, un nuevo pedido para el Consejo Deliberante de Bañado de Ovanta para ver que lo aparten ya el intendente de sus funciones porque ya son gravísimos los hechos que se le están sumando en su contra. Bien, hace un tiempo usted había presentado este mismo escrito solicitando el apartamiento de las funciones del intendente Huaraz, fue convocada para el Consejo, ahora retoma esta iniciativa. Así es, sí, ellos me solicitaron que presente más pruebas, así que yo creo que ahora con esta nueva, con este nuevo hecho, la nueva imputación, creo que ya son causas suficientes para que el Consejo Deliberante de Santa Rosa asuma su función de protección de los ciudadanos y lo aparten de su función, por el término que ellos determinen, al intendente Elpido Huaraz. Doctora, por último le consulto, ¿cómo sigue la causa de usted? ¿Cuáles son los pasos a continuar en la justicia? Estamos esperando el requerimiento de elevación de la causa a juicio, después se verá, porque pueden suscitarse diferentes posibilidades, así que no podría adelantar más. Pero sí estamos esperando eso para que pase a la segunda etapa, que es la etapa del plenario. Brevemente, doctora, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo se origina esta causa? Bueno, a Shirley, que es mi defendida, le clausura el hospedaje porque ella no accedía a sus propuestas amorosas. Así lo determinó la misma fiscal en su el relato del hecho al momento de la indagatoria.